San Francisco de Caracciolo, fundador de los clérigos regulares menores, 4 de junio. A los 22 años, le dio una enfermedad terrible a la piel, semejante a la lepra, y todos creían que sería incurable. Entonces, Francisco le hizo a Dios esta promesa: si me curas de esta enfermedad, dedicaré mi vida al sacerdocio y al apostolado. Así, curado de milagro, decidió cumplir con su promesa y empezó a prepararse para el sacerdocio. Se fue a Nápoles, y allá, apenas ordenado sacerdote, se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos de las cárceles. La nueva comunidad recibió el nombre de clérigos regulares. Entre las normas de su reglamento se encontraban: cada día, alguno de los religiosos hará ayuno, porque Jesús dijo: ciertos espíritus malos no se alejan sino con la oración y el ayuno. Todo lo religioso pasará cada día al menos una hora en el templo en oración ante el Santísimo Sacramento. Religiosos prometerán no aspirar a cargos importantes ni a altos puestos.